Se está transmitiendo la llamada de forma pública. Hello everybody, yes again. Muy bien, a los que están en el Meet, en la transmisión también. Yes, voy a compartir this, okay, para sus compañeros, para que también lo puedan observar. Okay, si es que no saben cuál es mi canal de YouTube, está en mi grupo, yes, de WhatsApp, y si no, puedes escribir, yes. Ahí my number, me puedes escribir. Y podemos esto. Puedo mandarte ahí el link de mi canal y puedas ver mis videos totalmente gratuitos, ¿no? Vamos a compartir this. It's here. Ok, muy bien. Algunos son tímidos, por eso no se conectan al Meet. So, in that case, this. Muy bien. So, let's start, girls. Ok, boys, guys. Yes, para ello voy a empezar compartiendo my screen. Yes. I hope to see you. A ver. This my board. Aquí está, chicos, mi pizarra virtual. ¿Ya? Cualquier duda o consulta me la dice. ¿Sí? Bien, sin miedo. Yes, don't worry. Estamos aquí para aprender. ¿Ya? In that case, cualquier cosita me avisas, please. Yes. Muy bien. Today we are talking about. Vamos a hablar acerca del past simple. Ya dejamos de lado el present simple y ahora vamos con el past simple o simple past. It's the same. Okay. Vamos a hablar de tu pasado. De tu pasado oscuro, ¿sí? Tu pasado oscuro, ese pasado que no te deja en paz. Ese pasado, Miss, ese pasado ya está ya. Lo pasado pisado, ¿no? Y enterrado. Bien, vamos a hablar de tiempo verbal pasado, ¿ya? El past simple, ¿yes? Muy bien, para ello espero que me prestes total atención. Me gustaría que puedas sacar una hojita, algún cuaderno, para que puedas anotar. Sería lo más conveniente, yes. Ok, so, past simple in that case, past simple tenemos por aquí. A ver, voy a hacer mi tablita. Ya ustedes saben que a mí me gusta organizar muy bien mis temas. Sí, como yo no quiero darte full texto, porque sé que es aburrido para mí también. So, in that case, I have a... In that case, una tablet, ¿sí? Donde voy a seleccionar ahí el contenido que voy a usar, ¿no? Entonces, a ver, we are talking with this. Okay. Ya está. Muy bien. Pero recuerda que vamos centrar de a poquitos el pasado simple, así que no te asustes. Yes, don't worry. Vamos a ver poco a poco el pasado, ya que el pasado no te atormente, yes. Muy bien, que el pasado no te atormente, y vale para inglés, ¿ah? ¿Eh? Válido para inglés, yes. Muy bien, mis, a ver. Ya, vamos a ver el pasado simple, pero ¿de qué hoy día? A ver, ¿de qué crees? ¿El pasado simple de qué? ¿De qué me lo dice? ¿El pasado simple de qué vamos a ver hoy día? ¿Puedes usar el chat? Si ¿Sí? Necesita your participation, ya es de tu participación. Porque si no, I think, pienso que estoy sola aquí hablando como lo quitarías. Muy bien. Entonces, a ver, dime. ¿De qué vamos a ver? ¿El pasado simple de qué? ¿Alguien lo dice? ¿Se dice la práctica? ¿Yes or no? A ver, what's up, girls? Muy bien. Sí tienen su práctica, ¿verdad? ¿O no? ¿Yes or no? I hope yes. Espero que sí. Okay, the verb, very good, Taylor, the verb to be, right?
Muy bien, sí. Si nos da el tiempo, vamos a ver los regular verbs, ¿sí? Porque son temas amplios, ¿eh? El irregular verbs también es otro tema amplio. But don't worry, ¿sí? Hice la encuesta en mi grupo, si lo has visto ahí la pregunta. Quise saber qué es lo más difícil o lo que más esto te parece o tienes dificultad en lo que es el más simple, ¿no? Y varios me han dicho irregular verbs. Que parece simple. ¿Ok? Pero es muy fácil. Y es, yo te voy a enseñar a ver, a que lo veas con otros ojos, ¿sí? Que lo veas mucho más fácil. ¿Yes? Muy bien, entonces, we are talking about past simple. Past simple del verb to be. Y vamos a colocarlo aquí. Past simple del verb to be. Está, mira. Del famoso, ¿no? El famoso verbo. Verb to be. Ahí está. Verb to be. Muy bien. A ver, ¿tú te acuerdas qué significaba el verb to be? ¿Yes or no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas qué significaba el verb to be? A ver, dime. Ahí en los comentarios. A ver, tell me. What it means verb to be? Tiene dos significados. Tú mines. What is that? A ver, te leo, te escucho. Es sin miedo, ¿ah? Vale equivocarse. A ver, qué me dicen the things. ¿Qué significa el verb to be? A ver, si no te acuerdas, yes, if you don't remember, el verb to be tiene dos significados, ¿sí? En español. Es el verbo ser o estar, ¿sí? Ahora, ¿te acuerdas que cuando vimos el present simple del verb to be? Yo te dije que tenía tres, tres sobrenombres, ¿ya? Tú te acordarás seguro, mis, no me acuerdo, tengo mala memoria. De otras cosas, eso sí, ¿no? Eso te acuerdas del am, te acuerdas del is y te acuerdas del are, ¿verdad? ¿Y te acuerdas en present simple? Yes, me hice eso por demás, ¿no? Muy bien. Eso era el verb to be, pero en presente. Ahora, ¿cómo será en pasado? ¿Cómo crees que será en pasado? Vas a encontrar ahora dos formas. ¿Cuál será? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Empieza con la y. Y aquí también va a empezar con double. W. A very good cielo el was. Tenemos el was. Aquí was. ¿Y qué más? El was y el. Wasi, wasi, wasi. Why, why? Was and where. Yes, was and where. Okay. A mí no lo sabía, ahora ya lo sabes. El famoso was and where. Okay, Miss, but ¿con quién yo voy a utilizar el was? You know? ¿Con quién vas a utilizar el was? ¿Con qué subject pronoun? ¿Lo sabes o no lo sabes? A ver. In that case, tenemos. Very good. Yo no voy a poner like con todos los que sean singular, ¿ok? I. He. ¿Qué más? Sí, y para objetos, animales, en singular, he, she, or, it's in that case, you're very good. Bien, vamos a poner un poquito más grande para que lo veas. Okay. I, he, she, it. I, he, she, it. Y por lo tanto, el cuerpo, ¿quién va acompañado? El cuerpo.
El where va a ir acompañado de you, miss, you, very good, you, with, and they, you, we, and they, yes, you, we, and they. Está. For example, a ver, si yo digo, sabiendo que el verb to be means, significa, okay, voy a ponerlo por aquí, significa ser o estar, tense, ser o estar. ¿Cómo diría, Miss? Si yo digo I was, ¿qué significa I was? I was. ¿Qué significa I was? Mira, sí, I was. A ver, in that case, ¿cómo sería? ¿Qué significa, Miss? Si es el verbo to be. In that case, yo diría, mira, I was sería yo. Yo fui o yo estuve. Fui en pasado. I was. Sí, I was. Yo fui o yo estuve. Okay. Sí, yo digo, he was. ¿Qué significa ahora he was? Tell me. He was, ¿qué significaría he was? Miss, él era. Oh, él era, Miss, él era. O él estaba. She was. She was. Ella, no llores, ella era. Ella era, ¿no? El amor de tu vida era. In past. Era. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella estaba con otro. Don't cry, don't cry. Ok. Muy bien. It was. Muy bien. Ello o eso era. U. Ello o eso estaba. Entonces, ahí está, mira. Ahí está. Mira, voy a colocarlo aquí. One, two, three, and four. ¿Ya? I, he, she, it. I, he, she, it. And that's it. Yes. A ver, muy bien. So, with where, con el where ahora. Vamos a poner word. In that case, ¿cómo sería? Sí, ya, muy bien. Se escucha bien en la transmisión. Yes. Se sacó un poquito de retraso, but don't worry. Ok, muy bien. In that case, muy bien. Siguiente, Miss. Another color. Ya tengo por aquí. ¿Qué significará, Miss, entonces, you were? You were. You were means tú. Tú eras. Tú eras, ¿no? Tú eras especial para mí. Tú eras. O tú estabas. O estuviste también. Tú estabas en el parque. We were. Nosotros éramos mejores amigos. Nosotras estábamos en la fiesta. They were. Ellos eran. Amigos.
Ellos o ellas estuvieron o está. ¿Sí? Entonces, mira. Ya está. Listo. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Yes. Hasta aquí creo que y sí, ok, es fácil reconocer. ¿Ya? Pero ahora, como toda estructura, o sea, en sí, todo ahora en adelante, desde que hemos visto el present simple, todo va a ser estructuras, ¿sí? Todo, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, por aquí vamos a tener a los affirmative. Affirmative sentence. Más grandecito aquí, hermano. Affirmative sentence. ¿Ya? Look happen. Tenemos los affirmative sentence. ¿Ya? ¿Qué más tenemos, Miss? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tenemos los negative sentence. Negative sentence. Negative. Negative sentence. Ok, ¿alguien más quiere ingresar por ahí? Hello, Ronald. Muy bien, entonces vamos a continuar. Affirmative sentence, negative sentence. Y por aquí tenemos interrogative. Interrogative. Sentence. Interrogative sentence. Ok, interrogative sentence. Y lo representamos por un signo de interrogación o question. Yes. Listo, muy bien. Entonces, recuerda, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, ¿ya? Affirmative means, porque son las más fáciles de hacer. Las negative sentence se dicen que no. Sí, no, son las difíciles. Y ten cuidado con las interrogative sentences porque cambian de opinión a cada rato. Sí, son tóxicos, son tóxicas. Y los que vienen conmigo estudiando ya saben, ya. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Ok, entonces, we are going to start. Vamos a empezar haciendo oraciones afirmativas, negativas, interrogativas del. Okay. Es muy similar al del were. ¿Qué vamos a tener aquí? For example, siempre tú vas a empezar con tu subject pronoun. Las tienes el verb to be, que es el was. Plus el complement. And that's it. Subject pronoun, was, and complement. Yeah. Y es un ejemplo, si no yo me olvido. A ver, ¿qué subject pronoun quieren usar? A ver, ¿qué subject pronoun quisiéramos usar? Ya ustedes saben los subject pronouns, ¿right? Muy bien, ¿cuál te gustaría usar por esta vez? ¿El I? ¿El he? ¿El she? ¿O el it? ¿Qué me dicen? Ok. A ver, chicas, por su participación, please. Chicas, chicos, ok. Vamos con he, ¿ya? Porque él no está. He, ¿ya? He was significa él era o él está, ¿no? Por ejemplo, yo digo he was your boyfriend. Él era, ¿quién era? Él era tu enamorado. He was your boyfriend. En pasado, miss, sí, en pasado era, porque ya no lo es, ¿sí? ¿Yes? Okay. Él era your boy. Él era tu enamorado. Ok, muy bien. Vamos a subrayar la estructura aquí. It's ok. With
This, yes. Muy bien. Aquí, como puedes observar, está el GIF. Igual circle. Él era tu indicado. Ahora, ¿cómo vamos a negar en that case? Muy bien. Recuerda que cuando negamos, vamos a colocar el was not, o también llamado wasn't. Was not o wasn't. ¿Sí? O wasn't. ¿Alguien más se quiere unir? Hello, Cristian. Hello, hello. Muy bien. Don't worry, estamos ya culminando esta parte. Yes, entonces siempre la oración en inglés va a tener subject pronoun. Wasn't uncomfortable. ¿Sí? Por ejemplo, in that case. Yo digo ahora. Vamos a usar el she, ¿ya? She was. She was. Ella estaba. ¿En dónde estaba? She was in the pool. She was in the pool. Ella estaba en la piscina. Ese es con was. Pero a mí, yo quiero negativo. Ella no estaba en la piscina. Entonces tú colocas el not. Pero como así no te viene, tú lo vas a contraer esto. Y cuando contraigo mis, lo junto al was not. Y hay un símbolo que tiene mucha hambre. Un símbolo que se come a la vocal O. Oh. Ese símbolo se llama apóstrofe. Apóstrofe. El apóstrofe es el que se come a las letras. ¿Sí? Muy bien. She wasn't in the pool. Ella no estaba en la piscina. She was in the academy. Ella estaba en la academia. Okay. So in that case, that's it. Okay. Okay, mira, mira por aquí. Entonces, that's it. In that case, tenemos, y está, she wasn't. She wasn't in the pool. Yeah, she wasn't in the pool. Ella no estaba en la piscina. Otro, miss, otro. Yeah. ¿Qué va a pasar ahora? Maquinero. ¿Qué va a pasar, miss? Ya tú tenías el was, subject was, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Como es tóxico, es tóxica, va a entender todo al revés. Sí, entonces primero qué va, primero va, sorry. Primero va el was y luego va el subject. El subject. And plus el complemento. ¿Ya? Y para que esa pregunta, Miss, lo agregas en question mark. ¿Listo? Por ejemplo, yo pre quiero preguntar, ¿no? ¿Was he your friend? Él era conmigo, ¿was he your friend? ¿Cómo respondes ahora eso? ¿Él fue tu amigo? Miss, yes, ok, sí. Yes, he was. Y si no, in that case, no, he wasn't. Was it? Yes, he was, or no, he was. Yeah, vamos a ponerlo así pequeño nada más. Okay. Entonces, mira, mira por aquí. La pregunta aquí cambia, sí, cambia, ¿ya? ¿Yeah? Como él. Cambia.
Cambio de opinión, ¿sí? Muy bien. Entonces tu respuesta va a ser o bien con yes, yes he was, o bien con no, no, he wasn't. Yes, and that's it. And that's it. A ver, ¿se entendió hasta aquí? ¿Todo bien? ¿It's good? ¿Ya se entendió o no se entendió? ¿Qué me dicen, chicos? Por ahí están. Yes, yes, Kelly. Muy bien. Los demás espero que sí, ¿eh? Yes, Miss, estoy con mi práctica ya. Ya lo he visto, Miss, ese tema, pero igual. Okay, espero que sí. ¿Ah? Una pregunta, por cierto. A ver, me parece que si Eric Kelly está en Sepum, ya han hecho el tema de past continuous o no han hecho. O de frente se han pasado al present perfect. ¿Por qué present continuous tampoco han hecho? Lo he visto. ¿Me pueden avisar by chat, please? Si han hecho past continuous. Y si no lo han hecho, puedo ir esto adaptar mi temario también. ¿Ves? ¿Qué dicen, chicas, ya? Muy bien. Next. Next, please. Next. Oh, sorry, cielo. Kelly, me parece. Kelly sí está en set. Sí, Kelly, me parece que sí está en set. Kelly, ¿sabrás algo de si es que viene el past continuous in that case? Porque me comentaste que el present continuous no viene. Y así que me imagino que el past tampoco. ¿O sí? Sí, Mix. Past continuous sí viene, entonces. Yes. Porque el past continuous sí es bien complicado. Bueno, un poquito, nada más, no tanto. Ya, entonces la otra semana, si nos da el tiempo, bueno, vamos a hacer lo que es irregular verbs, terminamos con irregular verbs y también hacemos el used to. Sí, used to a veces viene en el simple, mezclado bien. Ya, y luego ya avanzaremos con el future y el present perfect también. Ya, muy bien, pero poco a poco, sí, no se desesperen. Igual para los chicos que están en Sepum. Yo sé que ya no les falta nada, prácticamente. Me parece este domingo va a ser su último simulado, ¿verdad, Kelly? El 11, 11, 11. Sí, este domingo. Voy a hacer un repaso también, así como siempre hago. Sí, voy a hacerlo virtual el día sábado en la noche, tal vez a las 8, si más temprano, para no quedarme hasta tan tarde y ver los cuatro temas, ¿no? Que va a venir. Claro, de 8 a 12 podría ser. Creo que voy a cobrar 5 soles nada más. Y pues bueno, para que vengan las fijas nuevamente, ¿no? Y de igual manera, quisiera invitar a los buenos que están aquí. El día viernes, sí, viernes para sábado, voy a hacer un seminario nocturno. Pero no va a ser virtual, va a ser presencial. Sí, aunque, okay. Ah, claro, cielo, don't worry, para el ordinario, of course, tengo que hacerlo sí o sí. Pero miren, como les comentaba, para los chicos de Secum, voy a estar realizando un seminario presencial nocturno. Sí, va a ser el día viernes 9, madrugándonos para el 10, ¿no? Entonces voy a ver temas ahí del primer sumativo, ¿sí? Y ya la próxima semana, el próximo viernes, voy a ver temas de segundo sumativo. Es decir, voy a hacer todo el temario prácticamente, ¿no? Entonces, estaba viendo la posibilidad, porque mi seminario presencial va a ser en una academia, yes, but es en el Porvenir, ¿sí? En el distrito de Porvenir y, bueno, algunos dicen que es peligroso por ahí. Bueno, yo vivo 19 años, chicos, ya es muchos años ahí, entonces
No me pasó nada hasta el momento, pero igual si tuvieran esto, tal vez algún temor por el lugar. No, pero es la entrada nada más del Porvenir, es por el arco, sí, en la avenida Pumacagua. Si están interesados, me avisan al interno. Sí, va a ser un seminario, bueno, yo voy a hacer inglés y otro docente va a hacer biología. Todo temario de ese punto, si preguntas estilo CEPUM y de los simulados. Ustedes ya saben cómo trabajo también, pero estoy viendo la opción de que también lo pueda hacer simultáneo. Sí, simultáneo lo puede hacer virtual también. Que sí se puede, porque ahí presencialmente se puede decir, tienen proyector, así que yo puedo proyectar mis pizarras, así como tú lo ves en tu pantalla, yo lo puedo proyectar pues, con el proyector, no valga la redundancia. Entonces, puedo hacerlo simultáneo y tú desde la comunidad de tu casa puedas conectarte y pues yo hablaría, así como aquí estamos, pero también hubiera, bueno, en el lugar donde estaría en la academia, habría personas, ¿no? A chicos que estuvieran allí. Entonces, estoy viendo esa opción, ¿ya? Pero cualquier cosa te estoy avisando, va a ser este viernes, si ya no falta nada. ¿Ok? Si te gustaría aprender un poco más, ver estrategias para hacer las preguntas de inglés en menos de un minuto y aprender y hacer las preguntas de inglés sin saber inglés, también te voy a enseñar esas técnicas, ¿ya? Que sí se puede, mí sí se puede. Ya es hacer las preguntas de inglés y saber inglés. Lo único que debes saber son algunas estructuras, ¿no? Bueno, ¿ya? Ahí esto van a venir los reales truquitos del examen. Igual para excelencia y ordinario, que ya no falta nada, ya. ¿Sí? Así que ponerse las pilas, chicos. Go, go, go. Y es que ya no nos queda mucho tiempo, ya estamos en las últimas, ya. Así que no se estresen mucho, si ya deben, me imagino, estar cansados también o cansadas, es normal, ¿sí? Pero al final todo vale la pena, chicos. Sí, al final todo vale la pena y su esfuerzo traerá una recompensa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí, la estructura no cambia, ¿sí? Así como él, no cambia, ¿sí? Sí, como los hombres no cambian, ¿no? Solo descansan. Solo descansan. Ok, muy bien. Entonces, por aquí está. Vamos con el güero ahora. ¿Cómo te digo? En sí, todo lo que te voy a enseñar de aquí en adelante va a ser pura estructura. Entonces, la estructura va a cambiar dependiendo cuál sea el tiempo verbal, pero después es lo mismo. Siempre va a empezar con un sujeto y siempre va a terminar con un complemento, ¿ok? Por eso no te asustes, no te asustes si, mis, pero esto parece igual que eso y me entrevero y no sé cómo reconocerlo y todo ello. En el caso del past simple, ya después de que haga esto, vamos a ver palabras que nos indica el pasado. Ya, eso sí, no te preocupes. Ya, poco a poco, poco a poco. Ya, entonces por aquí voy a tener, a ver, vamos a ponerlo en inglés, ya está. Oye, mira, 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 no te distraigas, ¿sí? A ver, voy a colocar aquí. You were. Mira, mira, you were. Tú eras o tú estabas. You were in the cinema. Yo te vi, mira. You were in the cinema. Tú estabas en el cine. You were in the cinema. Así mismo, ¿cómo supo, cómo me vio? Así pues. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ok, muy bien. So, in that case, voy a subrayar la estructura. La estructura está por aquí. Está in your work. Ya, ustedes saben que en mi pizarra me gusta hacerlo así, yes, with colors. Ok, siento que es más llamativo. Ok. Entonces, muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte, que son los negative sentence. Vamos a ver cómo te niegan nuevamente, mira. Cómo niegan todo, ¿no? Así son los chicos, ¿no? Niegan hasta lo más evidente, oh my gosh. Bueno, ¿qué podemos hacer, chicas? Nada, ¿no? Nada. Muy bien, aquí lo vas a colocar un not.
Ya. Aquí esto vas a colocarlo en not, pero así no te viene, si no te viene en la forma contraída. Y mis, ¿quién es el símbolo que come a las letras, que come a la O, que come a la A? ¿Sí? Muy bien, es word, ya, el apóstrofe. ¿Yes? Entonces, mira, mira por aquí, mira, mira por acá. Ok, mis, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Sí, otro ejemplo, ¿ya? Vamos ahora con. Vamos con we. ¿Ya? Vamos con we. Vamos con we. ¿Ok? We weren't. We weren't. Ellos, o oh, bueno, in that case, we weren't, nosotros o nosotras. Nosotros. Nosotros no éramos. ¿Qué no éramos? We weren't friends. Friends. We weren't friends. Nosotros no éramos amigos o nosotras no éramos amigas, ¿no? Pero ¿qué les unió? ¿Cómo es que se hicieron amigas en la hora? A mí nos conocimos ahí, ¿no? En la academia. A veces pasa, ¿no? Que conoces a gente nueva o simplemente con verlo ya te cae mal. No sé, pero solo les puedo decir, chicas, chicos que estén por ahí, que no juzguen al libro por su portada, sino que lean primero. Ya igualito pasa con las personas. No pueden juzgarlas o decir cómo son hasta que las conocen, ¿sí? Y se te puede caer bien la persona. ¿Ya? Así que bueno, vamos a terminar, ¿ves? Sí, vamos a terminar con esto. Tenemos, a ver, así como, ¿tú te acuerdas lo del tóxico, la tóxica? Así, los posesivos, ¿verdad? Sí, los posesivos, ¿ah? Tema fijo, posesivos, ok. Muy bien. Aunque no lo creas, mira, te estoy mis, pero yo creo que sí me va a venir en mi examen. Yo sé que sí no te va a venir, ¿ya? Pero esa estructura tú la vas a ver en tus textos. Y si tú no sabes cómo es una estructura en past simple, te vas a perder y no vas a entender qué significa el texto. ¿Sí? Algo que suele colocarse, pum, son textos mezclados o, bueno, mezclando los tiempos verbales. Y como ya te enseñaron past simple, te han enseñado present perfect, te han enseñado present simple, continuous y todo lo demás, tú te vas a marear. ¿Sí? Así que trata siempre de aprenderlo. Y luego ya arrancamos con más nivel. Ustedes saben que cuando yo hablo de repasos o también de seminarios que hago, yo hago simplemente un recuento, algo poco nada más, no es que haga todo esto, salvo que no haya hecho el tema, ¿no? Pero si ya esto ya lo tengo, esto lo voy a presentar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo más cositas y más detalles poco a poco, ¿ya? Vamos con D, ¿ya? Pero Miss, D va después, porque primero va. Aquí, Miss, va el where. Where. Yeah, where. Aquí está. Entonces, Miss, where, primero va el where. Where they, ellos estaban. No. They were angry. Ellos estaban enojados. Were they angry? We don't know, no lo sabemos. Pero imagínate que sí, ¿no? Sí, estaban enojados. Ok, vamos aquí a subrayar esto. In that case. Yeah, and this were they. Acuérdate que el was y el were hacen función del verbo, porque es el verbo to be. ¿Ya? Entonces, para ello, Miss, yo voy a utilizar. Tengo, ¿were they angry? Yes, sería yes. Yes, they were. Yes, they were. Oh, no. They weren't. No, they weren't. So, that's it. Okay, y eso sería. Por el past simple con el verbo to be. Nada más. ¿Ya? Yeah. So,
Poner un poquito más aquí. Ya está. ¿Tienen alguna duda, girls, boys? Tell me. No se queden con la duda porque mata. Yes. Muy bien. Okay. Anda, sí. Mira, qué hermoso. Qué hermoso. No sé, a mí me gustan mis pizarras. Uy, la otra semana, ¿qué, chicas? ¿Qué celebramos la otra semana? Voy a hacer, creo, un especial, sí, de Valentine's Day. What do you think? ¿Qué piensan? Un especial de San Valentín. It's a good. A good class. Va a ser una buena clase con irregulars. And you too. Okay, no creo que tengan planes para el 14, ¿o sí? ¿Tienen planes para el 14 en la tarde? I think no. Pueden tomar captura, chicas. Aquí muy bien, yo también voy a tomar captura. Ver qué me dicen. ¿Tienes una cita, Ronald, con el doctor, con el dentista? Con tu psicólogo. Okay. Bueno, es con la matemática. Están full seminarios, me han dicho, ¿no? Ahorita están full seminarios. Por eso, como yo no quiero que se cruce mi seminario, lo estoy haciendo nocturno, en la noche, ¿sí? Es mejor, it's better. Ok. Pero a mí me va a morir de sueño. Depende, ok, depende. Cómo está el ambiente. Presencial, como te digo, sería de pe sería lo mejor. Sí, porque presencial vamos a estar con más chicos, ¿no? Ya tengo una próxima de 10, 15 por ahí. Y va a estar muy divertido, ¿no? Para ver cómo se quedan dormidos. A ver si duran, pues, a ver si duran. ¿Ya? Voy a ver todo el temario, como les digo, ¿ya? Les estaré informando si es que lo puedo hacer virtual a la vez. Creo que sí. Ah, verdad. Va a ser el viernes a las 9. El viernes 9 a las 9 y media. 9 y media. Empiezo así. 9 y media. 9 y media conmigo hasta la 1 de la mañana. 9 y media. 9 y media. Sí, es que justo la academia tiene un seminario con otra profesora hasta las 9. Entonces, 9:30, ¿no? Para que sean en todo eso. Y a las 9:30 ingresan conmigo hasta la 1. ¿No? Va a ser esto un poquito, se podría decir, cansado, ¿no? Porque ya tengo clase también el día viernes, pero espero que puedan ir, ¿sí? Es en el porvenir. Si quieren más información, pueden escribir a mi número. Si está ahí en la práctica, en la parte final. Y yo les brindo toda la información que deseen, ¿no? Como les vuelvo a decir, voy a usar por el tema de tiempo, porque son ocho temas que voy a ver. Ocho temas, ¿no? Ocho temas de primer sumativo. Y voy a utilizar pues proyector. Así que estoy viendo de hacerlo tanto síncrono como asíncrono, ¿sí? El seminario. ¿Ya? Un sábado para domingo, bueno, no lo tengo planificado ahorita, porque lo que pasa es que el domingo es el simulado, y chicos tienen simulado. Imagínate que terminen a las 5 o 6 de la mañana y tengan que irse ellos a las 8 de su simulado. No, pues no sería loable, ¿no? Hablo para los chicos de ese punto. Pero después, si sí, vamos a hacer un ordinario normal, no hay problema. Pero ordinario, excelencia, mis seminarios sí pueden ser programados un sábado para domingo. Sí, sería mejor también, pero por ese tema lo hago. Porque los chicos ya, mire, este domingo es su último simulado y el próximo es el segundo sumativo, entonces no dan los tiempos, ¿sí? No quiero que estés como sonámbulo ahí dando tu examen. Okay. Sí le he mandado, Kelly, sí le he mandado ahí esto a Bachi, le he mandado a mi grupo también. ¿No estás Kelly en mi grupo? Sí, he mandado the practice. La práctica. Pero igual te lo reenvío por internet, ¿te parece?
Bachi, ¿no les ha pasado el link? Everything is it were. Porque lo mandé temprano, él con la práctica. Ahí te lo he reenviado, ¿qué dice? Bachi ya no está pasando los links, ¿o cómo es la cosa? Porque ya no veo muchos chicos de Bachi metidos por aquí. Me imagino que es por el traje, ¿no? De los seminarios. Solo está el link. Anda con mi práctica yo. Pero bueno, a ver, quiero ver si lo aviso. Práctica no les ha pasado. Si puedes esto pasarlo, esto que el grupo, o ¿cómo hago para? Ay, a veces pasa, pues, ¿no? Como yo trabajo, chicos, en las mañanas, no es difícil mandarlo temprano. Salgo a las 2 de la tarde de mi trabajo y ya luego me vengo a mi casa a hacer la clase, ¿no? Por eso, como llegué un poco tarde, lo dije a las 4 hoy día. Pero en sí, mi clase es a las 3. Sí, Kenny, esto. A ver, te voy a mandar el link del grupo también para que te puedas unir, Kenny. O si no, yo te uno de frente. A ver, espero, espero. A ver. Y ya está. Te voy a unir ya, Kenny. Mi grupo ahí envió lo que es el link también. Hago algunas encuestas. Vio mi transmisión. Como ya he visto un poco la dificultad, sí. He visto la dificultad de ustedes, esto, con respecto a irregular verbs. Les voy a estar mandando también algunas listas con los verbos, sí, los verbos que más vienen en inglés. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a continuar, ¿ya, chicos? Vamos a continuar. Ya vamos a continuar. Un ratito, 1 minute, me da un clip. 1 minute. Ok, muy bien chicos, entonces les continúo. Mary. Ya, Mary, yes, don't worry. Les paso por aquí en línea, si no están. Si no están, les paso por aquí. A ver, a ver. Ay, chicos, también les comento, ¿ya? Ustedes, a ver, bueno, los de Sepul tienen mañana, en la mañana clase. Me parece. Pero yo, por ejemplo, estoy llevando, no sé si han visto por ahí en mis estados, estoy haciendo lo que es una asesoría, ¿sí? Una asesoría se podría decir para los chicos que van a postular, ya que estamos cerca, que postulen tanto CEPUM, lo que es ordinario y extraordinario. Entonces, muchos chicos, no sé, me han acercado a mí, me han estado preguntando varias cosas que les aquejan, ¿no? Hay algunos que postulan carreras fuertes y todavía tienen bajo puntaje. O, por ejemplo, en sus simulacros o cuando dan examen, se han puesto muy nerviosos. O problemas así, ¿no? Que te aquejen, nerviosismo, control de emociones, decidir tu carrera, todo ello, la vocación. Estoy haciendo algunas charlas. Sí, son los días miércoles de, a ver, días miércoles de 10:30 de la mañana a 12 de la, del 12:45, ¿no? 12:45.
Si ustedes quieren unirse, también pueden escribir al interno. Creo que lo voy a hacer paralelo, tanto virtual como presencial, ¿sí? Lo hago eso en una academia. Es gratuito lo que hago en sí. Es más que todo ayuda emocional, ¿sí? Porque la salud mental también es importante para que ustedes den un buen examen. Entonces, todas esas cositas las estoy haciendo de manera presencial. Pero me gustaría también hacerlo con los chicos, ya que están a puertas de ingresar, ¿no? Pero de manera virtual. No sé qué opinan si hacerlo en un horario, en el mismo horario que estoy llevando, los días lunes en la mañana, o vemos otro horario en la noche para hacer, pero de manera virtual, esta asesoría, ¿no? Y explicarte un poquito temas de controversia, ¿no? Temas que te pueden aquejar todo ello. Mi charla consiste en cuatro secciones. Sí, la primera es, se llama así, ¿no? Es hablar sobre un poco de la fe, ¿sí? Al momento de dar tu examen. La segunda sección es, cuéntame tu problema. Aquí los chicos de manera anónima me escriben cuál es, bueno, uno de esos problemas que la quejan y entre todos lo tratamos de solucionar. La tercera sección es profundizando más, que es, bueno, la parte donde yo doy la charla. Esta semana he hecho lo que es la vocación, las ventajas y desventajas de las carreras preuniversitarias, bueno, las carreras universitarias, lo que ofrecen la UNED, ¿sí? Y bueno, ahí está explicando un poco a los chicos cómo es su campo laboral. La malla curricular también lo voy a ver la próxima semana. Entonces, más que todo para ver si están pues seguros de lo que van a estudiar, ¿no? Y la cuarta sección son parte de confesiones, ¿sí? Donde cuentan pues algunas anécdotas también de manera anónima y pues pasamos un bonito, ¿no? Entonces, coméntame, ¿no? Voy a comentar la bache también para ver qué me puede sugerir él, si podemos hacer en un horario donde él puede estar presente y hablar con los chicos. No sé si es un programa gratuito que yo lo estoy haciendo. Así que cualquier cosa se les estará avisando, ¿ya, chicos? Bueno, por lo tanto, esto vamos a continuar. Sí, vamos a continuar desde. Y vamos aquí a borrar todo. Bueno, no todo. No voy a borrarlo todo. Voy a borrar solo. A ver, ya, voy a borrar esto y esto y esto. La estructura va a ser la misma, como te vuelvo a decir, pero ahora vamos a ver con los, in that case, con los, a ver, ¿cómo se llaman? Los regular verbs, ¿sí? Regular verbs, ¿ya? Por aquí entonces, préstame atención, ¿sí? Y vamos a ver this topic, ¿ya? Ya terminamos el verb to be, ¿ya? Entonces pasamos a los otros verbos. A ver, dime oraciones en pasado, ¿sí? Con otros verbos. En español, sí, en español. Don't worry. Así que, a ver, dime. For example, yo almorcé a las 2 de la tarde. No sé, pasado. A ver, ¿qué más me pueden decir? Algo que hiciste ayer, la semana pasada, en la mañana. I don't know. No sé, depends. A ver, te estoy diciendo in Spanish, ¿ok? En español, porque en inglés tal vez no sepas algunos verbos. It's normal, ¿ok? Muy bien. Entonces, a ver, mientras veo ahí tus mensajes. Sí. No ve por aquí. Bien, yes, muy bien. Vamos a colocar in that case. Muy bien. Por aquí vamos a colocar the title. Vamos a hacer con los irregular parts in that case, ¿ya? ¿Qué tal nos sale?
Regular verbs, sí, regular verbs. Vamos a usar una palabra clave. ¿Ya? Yeah. Hello, Alex. Hello. Muy bien, vamos a utilizar unas palabras, bueno, dos letras claves aquí, ¿ya? Tenemos, por una parte, el ED, regular verbs. Regular verbs, ¿sí? Y aquí vamos a tener el famoso ED. Claro, ese es el famoso did, ¿no? El did es el auxiliary del past, ¿sí? El did es el auxiliary del past. ¿Ya? Esto va es válido cielo para regular y regular verbs. ¿Okay? Pero si hablamos del past simple en verb to be, in that case, sorry, in that case, el did no va, sino va el vaso. Bueno, pero en regular verbs sí va, ¿verdad? El idiom. Idiom. El famoso idiom. Y está, entonces, let's start. Vamos a comenzar with this. A ver. Ya tengo estas tres, pero lo voy a dividir de manera diferente. One, two. Sounds tenemos affirmative. Affirmative. Oraciones afirmativas. Ok. Por ahí está José. Hello, Joseph. Muy bien. José, llegas para los regular verbs. Ok. Regular verbs means yes, son regulares. Pregunta seria, ¿eres regular o regular? Esto solo lo entienden las chicas, yes. Muy bien. In that case, vamos a hacer los verbos regulares. Miss, ¿por qué se llaman regulares? Why, Miss, ¿por qué? ¿Por qué no cambian, sí? Justo hablando de hombres, ¿no? No cambian, ¿no? Muy bien, los regular verbs no cambian, solo descansan, ¿sí? Y se les agrega ed, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos affirmative, negative, and interrogative, ¿ya? Esos tres en la parte de la estructura. Pero, ¿qué crees? Aquí no va a haber diferencias, ¿sí? Aquí todos son iguales, todos tienen. Yeah. El I, el you, el he, el she. No vas a, mis aquí no vamos a separarlo en dos como el past simple. Sorry, el present simple. No. El past simple is different. Yeah. Vamos a tener a todos los que tú conoces. Sí. Vamos a poner el primer implicado. Tenemos por aquí a line. Line. You. El he, she, it. ¿Qué más tenemos? Are you, he, she, it, we, the day. Okay, muy bien. Voy a poner un poco más grande. Ver. Entonces son siete subject pronouns, sí, estos siete lo vamos a tener. ¿Ya? No, ya. Aquí es. Creo que, a ver. Pero más pequeño eso. Para que alcance. Ya. Yeah. Que si no, no va a pasar, ¿yes? Ok, muy bien. With this, with color blue. Color blue in that case. Ya. Yeah. Muy bien, chicos. Antes de continuar, ¿yes? Vamos a ver un poquito de vocabulario. With the idiom. Ok, con el idiom.
Ya. Así que vamos a dejar esto en standby. Pues aquí también va a ser igualito, sí. Igualito. El I do. Y sí, ¿viste? Y aquí igualito también. Ya, pero aquí va a cambiar la cosa. ¿Ya? No te preocupes que vamos a ver aquí paso. ¿Ya? Pero a ver, mis, ¿cuáles son los regular entonces? A ver. Bien, vamos a detener this presentation. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si prendo mi cámara? Se detendrá la transmisión, o sea, la fiera un poquito. A ver. Que no me gusta estar con cámara apagada. Yes. No sé. Bueno, a mí, I don't like. No me gusta. Pero solamente porque quiero que la transmisión salga bien, tengo que apagar. Ok. Se produjo un error with my camera. A ver ahí. Yes, I see me. Okay. Muy bien. A ver, ya voy a chequear la transmisión a ver qué tal. A ver. Ya está. Ahorita vamos a hacer entonces. Como no estoy compartiendo nada, creo que es eso. Vamos a ver cuáles son los regular pairs. Primero ahorita les voy a presentar que es. Ya, muy bien. Y justo vamos aquí a ver la rules también, ¿ya? Perfecto. Entonces ya me he visto un ratito. Ahora sí voy a apagar el game. Para compartir this game, ¿ok? Este juego. ¿Ya? Entonces, ¿me vas a ayudar? I think yes, espero que sí. ¿Ok? Muy bien. A ver, let's start. Okay. Y double consonant plus. ¿Qué me dicen? Look at. A ver, muy bien. Look at. Lo que es aquí. Close. Más. Try it. Try Try it. Very good. Try it. Project it. Ya, ¿cuál más? Hay bastantes aquí. Yes. Like it. Like it. Yes. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Stop it. Stop it. Será con it. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, ayuda, ayuda, please. No sé. Study. What else? Stop it. Yeah. I'm used to it. I'm meaning consonant. Consonant. Stop it. Yeah. Bien, creo que ahí se lo tengo correcto. Yo, termino consonant, consonant. Oh, carry. Ah, ya, entonces aquí no sería stop. Ya. Carry. Shop, ah, ya, doble, shopping.
Chupet, ¿qué más? Damos y le agregamos al final, stop. Mis consonantes, mis consonantes. Play it. I play it. Muy bien. Ahora sí. A ver, venga, please. Voy a tomar otro. Ya. Ahora captura también, son las 4 rules. 4 rules. Thanks. A ver, a ver, a ver. Ay, miren, miren por aquí, ¿ya? Estas son las cuatro reglas, ¿ya? Cuatro reglas, ¿ya? Muy bien, cuando termine en letter E, sí, por aquí, mira, termina la letra E. I. ¿Ok? Y es muda, ¿ya? Y se le echa la ID. No. Y en that case sería sin crash. ID. Solo con ID, no. ¿Sí? Mira, por aquí, si es producido by like that, termina en letter E, solo ponemos la D. Sí, la D de Daniel. Letter D. La D de Daniel. Pero no can talk play. Y a mí solo le agrego ID. Esa es la regla básica. Pero mi, what happened? ¿Qué pasa con try? Pero está. ¿Y qué tienen con ellos? Tienen con el try. Try. Es igual, entonces es igual. ¿Qué letras se repite? ¿Qué me dicen? ¿Letra? Si le ves una letter Y, ¿no? Si tú tienes letter Y, la letra, ¿no? Y antes van a poner el letter, dices bye bye, bye bye, bye. Ah, no, se va a bye. Y en vez de cry, es quiet. No digo la ID. Quiet. Yeah. Quiet. Y digo quiet. Aquí se le agrega la ID. Pero cuando es drop stop. No sé, lo stop. Ok. Nada más. Y termina mi consonante baúl. ¿Consonante? ¿Consonante baúl? ¿Consonante? Voy a duplicar. Sorry. Ok. ¿Se me escucha mejor? ¿It's better? I hope so. A ver, ¿se me escucha mejor ahora? Yes, ok, sorry. Sorry, Kelly. Ok, muy bien. Creo que era ese el problema. Yes, don't worry. Muy bien. Entonces, como les explicaba, ya hay que tener mucho cuidado con la ID, ¿sí? Termina en letter Y, en la Y, yes. Pero antes de la Y hay un consonante. Y espero, ¿qué pasa con play aquí? Play, termina en Y y termina en Y. ¿Pero por qué va con ID nada más? ¿Por qué va play it, nada más? Play it. Porque antes del Y hay una vocal, a vowel.
Esa vocal es letter I. Say play it. ¿Ya? Es igual con enjoy. ¿Cómo sería el pasado de enjoy? ¿En qué me dice el pasado de enjoy? Enjoy es divertirse, disfrutar. A ver qué me dicen. ¿Cómo sería? A ver, escríbelo, escríbelo. Try, try, try. Do it. Very good. Muy bien, Miss. ¿Ahí no elimina nada? No, no, no. Ahí queda igual, ¿sí? Lo que le facilite. En cambio, what happened with drop, shop, stop, skip? It's drop, shop, stop, skip. One syllable. ¿En qué termina Miss? Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. Y consonant, vowel, consonant. La última consonante la vas a explicar, sí, por dos. Por ejemplo, stop es parar. ¿Cómo digo stop? Miss ED. Paró, ¿no? Por ejemplo, the car stopped. El carro paró, ¿sí? The car stopped. ¿Ya? Pero, Miss, a ver, si tú encuentras, por ejemplo, a ver, si te encuentras fix, ¿cómo será, cómo es el pasado de fix? Uno más. De follow también. Follow. ¿Cuál será el pasado de follow? Muy bien, Alex puso fix it. ¿Ya? ¿Por qué no lo duplicaste, Alex? Why? ¿Por qué no lo duplicaste si es consonant vowel? Consonant. Why, why, why? You don't know. A ver, ¿cómo sería el pasado de follow entonces? Siguiendo tu lógica. Monosílabo. Monosílabo, Miss. Follow it. ¿Por qué no lo duplicas si in that case termina en L-O-W, consonant vowel consonant? Y yo he dicho que cuando termine en consonant vowel consonant se duplica. ¿Por qué no sería mirar en safe faces? ¿Por qué no sería así? Fix it. Double, double, double X. Wines. Why yes, why? A ver qué me dice. No lo sé si internet, ¿no? A ver, nobody, nobody. Nobody else. Oye, mira, gatito, ¿ah? ¿Eh? Un gatito que espero que te lo grabe. Cuando te encuentres verbos, pero que terminen en X, que terminen en W, que terminen en Z, yes, y es consonant, vowel consonant, no se duplica, ¿ya? No se duplica, eso pasa cuando son consonant, vowel, ¿ya? Esto no de los verbos que terminan en X, W, ¿sí? No se duplica, ¿ya? ¿Ok? ¿Se entendía hasta aquí entonces with the rules? ¿Yes? ¿Yes or no? ¿Alguna duda más? Ok, muy bien. Apréndete esto, a estos verbos. Closing by. Like, dance, agricultura, cry, try, care, study. Son los más conocidos. Look, jump, pop, play, drop, shop, stop. Que no te puede venir. Ah, y una tita más solo porque me caes bien. En el caso del travel, sí, travel, vamos a encontrar dos versiones. Travel, travel, you know, travel con L. Solo con una L y también si no trae travel. ¿Ya? El double A. ¿Ok? Why Miss? Una es versión americana y otra es versión británica. Las dos se utilizan, ¿sí? Es que el profesor es que hace la pregunta, le gusta más el inglés británico, ponen el modo británico. O si le gusta el inglés americano, solo con el.
¿okay? Pero la forma más tradicional, ¿sí? Porque recuerda cuando duplicamos un verbo, si la última consonante tiene que ser de una sola sílaba. Monosílabo, como dijeron por ahí. A ver qué cuarta pensión. ¿Existen las dos alternativas? I don't think so. No creo que venga así. Why not, please? ¿Por qué no creo? Y mira, si pasara eso, ¿quién tiene mayor fuerza ahí? N. Trout. Doble. Hay varias preguntas que ha venido, o sea, la que más viene es con W. Ok, y es la que más tiene, o bueno, se podría decir que es la más certera de manera gramática, porque recuerda que Trout tiene dos sílabas. Tiene dos sílabas, ¿ya? Pero la mayor fuerza de voz está en el primero. No está en el primero, esta es la regla que dice que sí, puedes duplicar. Pero si estuviera en la última sílaba, no se puede duplicar. Es, por ejemplo, open. Open. El open, open. Sí, el pen está en mayor fuerza de voz. Sí, aquí tú también con el open. La vas a encontrar así, con una N. Y en algunos casos raros con doble N. Pero son casos muy, muy raros. Si quieres saber más de la diferencia de esto y cuándo se duplica y cuándo no, te invito a mi seminario o a mi repaso. ¿Ya? Oye, ahí te estoy avisando, ¿ya? Y voy a ver este tema. ¿Yes? Ok, es que estos son datitos ya para... Esto se cobra. Esto se cobra. Chicos, este tema de... no la consonante, es un tema avanzado, ¿sí? El libro que yo hago es básico intermedio. Pues si tú quieres saber los datos, los reales datos perturbadores del inglés, te invito, ¿sí? Te invito a mi seminario, this Friday and this Saturday, si cualquiera de los dos, voy a estar viendo en el presencial, voy a estar viendo temas de primer sumativo, y en el virtual, voy a hacer el sábado, en la noche voy a hacer los últimos cuatro temas para tu simulador del domingo. Y es lo de los de Program Science, no van en las oraciones como... Ah, ese es otro dato perturbador. Muchos se equivocan con el Program Science. Hay que aprender esos datos cultos que no te da el profesor. Eso sí viene, por si acaso. ¿Quieres saber eso? ¿Me puedes decir a mí? Esto, quiero ver ese tema en mi seminario. Necesito aprender, necesito reconocer. ¿Cómo reconocer mis entre un irregular y un regular? Todo ello, el foreign science. No sé si has visto a Kelly ahí. Ahorita no puedo. No, because esto, no estamos en ese tema. Ya, pero también está el already. Sí, está el yet. Está el yes. Y está el get también. Sí, esos de ahí también son muy conocidos cuando hablamos de presentar. ¿Ya? Pero ese es el tema 14. Por eso, ¿no? El día sábado en la noche hago eso. O sea, mi repaso y ahí estaré aclarando todas esas dudas. ¿Ya? Pero por el momento estamos sin pasión con el framework props. ¿Ya? Muy bien. Cualquier duda, sí, que tú tengas también, me lo dices. Es para tenerlo en cuenta en el seminario. Bueno, en el repaso que voy a hacer. Ya, y así voy a ver las preguntas también, a ver qué tal el nivel. Y bueno, ya terminemos con esto, chicos. A ver, vamos a... A ver. Compartirles. Muy bien. Ahí está mi pizarra, no se borró, no se perdió nada. Ok. Ok, chicos, miren, si prueba B, el tiempo no nos da, porque así pasa siempre. El próximo miércoles, sí, hago tanto esta práctica como la otra, no, que te voy a dar de irregulares, ¿ya? Es el mismo tema, sí, es más simple todo, pero lo he dividido en dos para que tú me entiendas. Porque si ahorita hago irregulares, te vas a marear. Y entonces no quiero eso, ¿sí?
Yo sé que ese punto te lo da, sí, pero mi objetivo no es el que tú te aprendas muchos temas, sino que tú los aprendas y los retengas y lo puedas, bueno, atener a largo plazo, ¿no? O sea, porque si no, no te va a gustar el inglés, por lo tanto te vas a deprimir, por lo tanto no vas a hacer ninguna de inglés en tu examen. ¿Ya? Y eso no quiero. Si no quiero, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces vamos a ver estructura ahorita. Structure means structure. Ya está. Tenemos por aquí, a ver. With color, color, wine. Dark red. Mira. ¿Cómo quieres decir color guindo, color vino? Se dice dark red. Rojo oscuro, algo así. Está in English, mira. I like this. Me gusta some because it's in English. Okay. Muy bien. So, y aquí dice, you are screen sharing. Tu pantalla está compartiendo. Tú estás compartiendo pantalla. Yes, muy bien. So, siempre mis empezamos con un subject pronoun. Always. Siempre. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Subject pronoun is plus. Tengo el verbo, ¿sí? Pero el verbo, tú sabes que el verbo iba con qué, con las reglas, ¿no? Con ed. O con d o con i. IED o duplicar, ¿sí? Entonces, depends, muy bien, that's it. Entonces, a ver, me vas a ayudar, ¿yes? Aquí están los subject pronouns, pero yo quiero ahora sí, verbos, pues, verbos. A ver, díctame verbos. I, ¿yo qué? Yo, I. Qué verbo utilizo? A ver, dime. Walked, ya, muy bien. Yo caminé. I walked. ¿Hacia dónde caminaste? ¿Por dónde caminas? I walked. Yo caminé. ¿Hacia dónde caminaste? ¿Hacia la escuela? ¿Hacia la academia? ¿Hacia la universidad? ¿Hacia Sepúl? I don't know. I walked to the. Hacia el cine, hacia, I don't know, el parque, a mí es. What place, qué lugar. Hacia tu casa. I don't know. Ok. Puede ser to the academy, sí, academy. I walked to the academy. Yo caminé hacia la academia. Vamos con you. Otro verbo regular. Regular que tenga ed, did. Double este consonant en idea. You, ¿tú qué? ¿Tú qué? A ver. Dime, tell me. Play it, very good. Solo Kelly está en mi reunión. Creo que solo a Kelly le voy a pasar la lista de los irregulares. Bien, you play it. You play it. ¿Tú jugaste? Conmigo no creo, ¿no? You play it. You play it. Soccer. Tú jugaste en fútbol. You play soccer. You play soccer. ¿Cuándo jugaste fútbol? You play it soccer means yesterday. Ah, mira. Esa palabrita, ojo con esa palabrita, yesterday. ¿Qué significa yesterday? Yesterday means ayer, ¿sí? ¿Qué pasó ayer, Miss? I don't remember. You played soccer yesterday. Ajá, yesterday. Muy bien. ¿Hay otras frases, Miss? Yes. A ver, vamos con he. ¿Qué verbo le pones a he, a él? ¿El qué? He what? ¿El qué? He. De los verbos que vimos ahí en el ejemplo. Ok, muy bien. ¿Cómo digo study in past? En pasado, ¿cómo sería cielo? He. ¿Cómo sería study? Le agrego di, le agrego ed. Con is, ¿qué le digo? Bye bye, ¿no? Bye bye al guay y le agrego a ed. He studied English last week. ¿Qué significa last week? Last week.
El mes pasado. Recuerda que week es semana. Very good. Don't worry, Kelly. Estamos para aprender. Last month es mes. Last year, año pasado. El last, cada vez que veas el last, se indica pasado. Es el last. Y ahorita lo ves solo ya. Ok, Miss. Next. She, vamos con she. ¿Qué verbo? ¿Qué verbo? A ver qué acompaña a ella. ¿Ella qué? ¿Ella qué hizo? ¿Qué hizo ella? En la mañana, por ejemplo. Hace 5 horas. Yes, of course. Mira, si tú tienes, very good, son las famosas palabras clave, ¿sí? Si tú tienes yesterday, de frente dices, ah, mis, estamos en pasado y punto. Si tú tienes last week, también pasado. Si tú tuvieras, for example, un adverb of frequency, un adverbio de frecuencia, always, often, usually, never, te indica present simple. Si tú tienes la hora, te dicen at 9 p.m., at 1 o'clock, at 5:30. Si tienes hora, también te indica el present simple. Si tú tienes right now, tienes at the moment, at this moment, okay, tomorrow, today, ese es present continuous. Okay, entonces hay palabras clave que nos indica, o sea, ya nos hablan. Y, por ejemplo, y pasa mucho, ¿no? Pero a mí sí me confundo, no sé en qué tiempo estoy de la oración. Ah, en that case ya lo vamos a ver. En that case sería, mira, algo así, sería como next. Next. El next week. Next week, la semana. Bueno, la siguiente semana o la próxima semana. Next. Next week, next month, next year. Que te indica futuro, ¿sí? El tomorrow, el mañana también te indica futuro, tomorrow, ¿sí? Pero no quiero que se confundan, yes. Ya han visto futuro también, ¿verdad, Kelly? ¿En segundo? ¿Qué semana es? I don't know. Yes, ¿no? El futuro es con el be going to, con el will, y también el futuro con present continuous. Mis, futuro con presente. Yes, futuro con present continuous. Muy bien, si quieres saber estos temas, el día sábado a las 8 de la noche estaré haciendo my review, mi repaso, ¿ya? Ahí te estaré explicando todas las formas del futuro, cómo reconocerlo, el futuro, el pasado y el present perfect. ¿Ya? Muy bien, vamos con she, a ver, she, ¿qué verbo con she? Ya para terminar, she. She what? She walked, she played, she studied. She, vamos con dance, ¿ya? Yeah? She danced it. She danced. She danced. Ella bailó. With his boyfriend. Ella bailó con su enamorado. She danced with his boyfriend. Miss, ¿qué más me indica? Pasado aparte del yesterday y last week, el ID, ok, el ID, sí, eso te indica de frente. Eso. El verbo es en pasado, la oración es en pasado. Vamos con it, ¿qué sería it? A ver, imagine your pet, tu mascota. Sí, tu mascota, mejor. Your cat, your dog. ¿Qué hacen? A ver. Tu gato, tu perro. ¿Qué hicieron? A ver. It. ¿Qué sería? ¿Qué verbo? What verb? A ver, tell me what. It. ¿Qué otros verbos vimos? ¿Recuerdas qué verbo vimos? A ver. It played. Play también. Play it. It played. Eso o ello jugó.
it playing in the park? In the park. In the plot, in the park. Two weeks, no, 2 hours ago. Sí. El ago, nos va a indicar qué significa mis ago. Hace 2 horas, ¿sí? El ego, o hago, ¿sí? El ego significa hace mis con H, ¿no? Hace 2 horas. Tú puedes combinar hace 3 meses, 3 months ago, hace 5 años, 5 years ago. El ego te indica pasado. Next, Miss, vamos con we. We what? We. Vamos con in that case, what is we? Qué verbo, a ver, ayúdame, help me. In that case, vamos a hacer trouble, ¿ya? We traveled. Oops, sorry. Traveled. We traveled. Nosotros viajamos. We traveled to Lima. We traveled to Lima. Nosotros viajamos a Lima. Yes. Puede ser aquí last year. El año pasado, last year. Ah, it's interesting, yes. They. Yes, they can. They cry. Ellos lloraron. ¿Por quién? They cry. They cry. They cry. Ellos lloraron. Ellos lloraron por ellos. They cry for him. O ellas lloraron por él. They cry for him. Yesterday. No, they crying. Ellas lloraron por él. They cry for him. Okay. Ahora. Miss, what happened? ¿Qué va a pasar con negativo, Miss? Negativo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener, como dijo su compañera, un auxiliary, que va a ser el did. Pero el did negado sería un didn't. Plus, tengo el verb, ¿sí? Pero ese verbo va a estar en qué, Miss. Ese verbo va a estar en infinitivo. O sea, le voy a agregar ID, Miss. No, ya no. ¿Por qué crees que ya no agrego ID al verbo? Ya no le voy a agregar ID. Entonces, ¿cómo va a ser, Miss? A ver, veamos. Por el auxiliar, ¿sí? Por el auxiliar. ¿Te acuerdas tú del auxiliar? ¿No? Tu auxiliar que tenías en el aula. ¿Qué pasaba, no? Estaba el auxiliar y todos calladitos, así. ¿No? Pero cuando no estaba el auxiliar, todos así alborotados, haciendo lo que hacen, ¿no? Pero cuando venía el auxiliar, ¡ah! Todos a su sitio, ¿no? Pasa algo así, ¿no? Cuando viene el auxiliar, todos así, calladitos, no dicen nada. Pero cuando no está el auxiliar, todos son idi, 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 idi. Ya, idi. Ya, pero cuando está el auxiliar, ¿sí? Y está enojado todavía, didn't. Didn't. I didn't walk to the academy. I didn't walk. Mira cómo le quité ID. Miss, ¿sí? ¿Y qué pasa si encuentro un ID en mi examen? Ah, eso está incorrecto, pues. I didn't walk. ¿Cómo sería la siguiente? You play it. ¿Cómo sería negativo? A ver, participame. Please. You what? ¿Cómo sería? Muy bien, solo play, Miss. ¿Pero qué le agrego antes de play? ¿Qué le agrego? ¿Cuál es el auxiliary? You did not. Muy bien, también puedes usar you did not, pero como así no te viene, didn't.
You didn't. Yeah, you didn't. You didn't. Yeah. Yes, done. Yes, you did. Es igual, ¿eh? Did not. Yes, it's good. ¿Cómo sería he studied? Miss. Ya no va con el ID. Ni le coloco el didn't. Didn't study. Didn't study. Yeah. Very good. He didn't. ¿Cómo sería con she? She. ¿Cómo sería? She. Todo es didn't, miss. Sí, todo es didn't. No more. She didn't dance with his friend. She didn't dance with her friend. She didn't dance. Ella no bailó con su amigo. Because she danced with his boyfriend. Porque ella bailó con su enamorado. He played in the park. Towards the goal. Ah, miss. He played. Okay. ¿Cómo serían the games, miss? It. Miss, ya no coloco ID, ya no, ya. Y agregó el didn't. It didn't play. In the port. Muy bien. A ver. Muy bien. So, next. ¿Cómo sería we didn't travel. We didn't travel to Lima last year. Puedes cambiarlo aquí en the city. We didn't travel to Ica last year. ¿Y aquí cómo sería? They didn't. For him. Ok, alguien entró recién, no worry. Ya vamos a terminar ya. Well, it's okay. Yes. Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí? With the didn't walk, didn't play, didn't study. Vamos a subrayarlo para que no te pierdas, ¿ya? Mira, como didn't walk, didn't play, didn't study, didn't dance. ¿No va con did miss? No, no va. Didn't play. Didn't travel. Didn't cry. It's a walk. Played. Studied. Danced. Played. Travel. And cried. Cried. That's it. He means, a ver. ¿Cómo sería entonces with? Interrogative sentence. ¿Qué pasa, Miss? Aquí ya no es negativo, ya no. Pero tú sabes cómo son interrogatives, ¿ok? Son interrogatives, son tóxicos, tóxicas, todo lo entienden al revés. Así que vamos a cambiar aquí de posición, ¿sí? Did va primero. Luego va el verb in infinitive and plus el complement. Very good, Kelly. Muy bien, y aquí va el question mark. No te olvides, question mark. El question mark, el signo de interrogación, siempre va a ir al final. Al final. Ya. Vamos con este. Ok, muy bien. Como dijo ahí Kelly, sería. Did I walk to the academy? Did I walk to the academy? Miss, no agregó ID. No, ya no, porque está el auxiliar. Y recuerda, cuando está el auxiliar, nadie hace bulla. No va ID. Miss, que le falta el question mark. Did I walk to the academy? Yo caminé a la academia. A ver, después lo vamos a responder. ¿Ya cómo sería? Ok.
Sería, did you play soccer yesterday? ¿Tú jugaste fútbol ayer? Yes, miss, no. Pero vamos con him. Ya no es didn't, ¿no? Es did he study English last week? ¿Él estudió inglés la semana pasada? ¿Cómo sería aquí? Did she dance with his friend? Did she dance with his friend? ¿Ella bailó con su amigo? ¿Cómo sería aquí? Did it play in the park 2 hours ago? They didn't. ¿Cómo sería? Did we travel to Ica last year? Y por último, did they cry for him? Y le falta el question mark. Muy bien. ¿Cómo respondo esto entonces? ¿Cómo yo respondo esto? Yes. Yes, I did. No, I didn't. Muy bien. Yes. Yes, I did. No, I didn't. Didn't. Siguiente. Did you play soccer yesterday? ¿Tú jugaste fútbol ayer? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes, Miss? ¿Qué pasa? ¿Solo cambio el subject right now? Yes, solo cambio el subject. Pero si está el you, miss, you. ¿Tú jugaste fútbol ayer? ¿Qué me vas a responder? Sí, miss, yo jugué. No me vas a decir, sí, tú jugaste. No, digo yo. Con el I también, ¿ya? Ah, ya, miss, no sabía. Y ahora ya lo sabes. ¿Qué pasa con el siguiente aquí? Sería, ya, aquí sí se cumple la regla. Si está con he, ¿cómo va con he? Sí, yes, he did. No, he didn't, porque estamos hablando de él. Yes, yes, he did. No, he didn't. Vamos con she. Ahora, ¿cómo sería con she? A ver, dime cómo sería con she. Yes, ¿qué? Yes, ¿qué? ¿Con he o será con she? Adiós. ¿El que me dice? Yes, yes, she did. Y no, she did. Yes, very good. Muy bien. Estamos terminando ya, don't worry. Ok. Your chat. Muy bien. So, vamos con el siguiente. Yes. Okay. Yes, ¿cómo sería? Yes, it did. Yes, it did. Yes, it did. Y no, it didn't. Aquí va a depender que tú veas en tu pregunta, sí, con qué subject pronoun, sí, con qué subject pronoun lo vamos a usar. A ver, la siguiente, a ver. La siguiente, ¿cómo sería? Did we travel to Ica last year? ¿Cómo respondo? Nosotros, a ver, did we travel to Ica last year? ¿Nosotros viajamos a Ica el año pasado? Yes, we did. Or no, we didn't. No, we didn't. And finally, ¿cómo sería aquí? Ok, mira, mira, mira por aquí. A ver, sería, yes, they did. No, they didn't. Muy bien. And that's it. And that's it. Ok, entonces mira, mira por aquí. No te olvides de la estructura. Did I walk? Did you play? No cambia. Did he study? Did she dance?
Por aquí, you say. Por aquí, did we travel? Y por aquí, did they cry? Did they cry? Muy bien. Miss, ¿cómo respondemos? Depends, ok, depende si es sí o si es no. Yes, no, yes, or no, and yes. Okay, and that's it. Miss, esa estructura también vamos a hacer con los irregular. Yes, is the same structure. Sí, solo que los verbos ahí cambian por completo, sí, son irregulares. Cambian por completo. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, dígame. Tell me, it's now. Okay. ¿Es ahora o nunca? Tell me. ¿Todo bien? All good? ¿Se entendió hasta aquí? Yes. A ver. ¿Sí se entendió o no? Yes. Yes or no. I hope yes. I hope so. Ok, muy bien, toma la captura. Lo del be como va solo was o también were. Ah, ya. Yeah. Con respecto al be, sí, ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Quién iba con el? ¿Quién iba en that case con el what? Teníamos singular, ¿sí? I, he, she, y el it va con el was, ¿sí? Va con el was. Y el you, el we, y el they va con el were, ¿sí? Ahí sí hay cambio. Pero con los regular verbs no hay cambio, ¿sí? Van con el were. Recuerda, Kelly, que el verb to be tiene una estructura diferente, ¿sí? Recuerda que el verb to be es el verbo independiente, ¿sí? Tiene su propia estructura. Él ya no vive en su casa ya con los otros verbos. ¿Ok? Entonces, es otra estructura. ¿Ya, Kelly? ¿Se entendió o no se entendió? Yes, I hope yes. Okay, muy bien. ¿Alguna pregunta más about today? Sí, tal vez por ahí no lo vieron. Sí, se les paró en internet, I don't know. Okay, muy bien. Don't worry. You can see this. Okay, puedes ver esto en my channel. Okay, my YouTube channel. Yes, en mi canal de YouTube. The link, okay, es en mi grupo. Sí, en la descripción. Puedes seguirme ahí en mis redes y my social net. Ok. And that's it, guys. Eso sería todo for today. Yes. Ya voy a terminar de compartir. Finish this. And that's muy bien. So. Oh, ¿cuál es mi canal? Mary, a ver, te comparto el link. A ver, mira, se suscriben. A ver, this is my. A ver. Allá por aquí se necesita unirte, creo. Si estás en el grupo Mary, ahí está en mi descripción, puedes verlo. Pero si no, lo voy a colocar aquí también. ¿Dónde está el meet? A ver, aquí voy a entrar al meet. En my phone. And that's it. ¿Qué les pareció, chicos, la clase? Good, bad. Más o menos. Oye, mis, usted enseña excelente. Thank you very much. Voy a prender my camera. Ya me cansé ya de no tener la cámara prendida. I don't like, no me gusta tener la cámara apagada. I don't know why, pero no me gusta. Pero bueno, I hope, espero chicos que realmente les haya servido esta clase. It's free, es gratis, así que I don't know why, no sé por qué no entra más gente, but don't worry, ellos se lo pierden. Si tienen amistades, yes, familiares, ok, de cualquier edad, ¿eh? Que quieran aprender inglés free,
Normal, le envían el link o pueden compartirlo, el link de mi chat, de mi grupo, y es de WhatsApp. Don't worry, acepto a todos. Mira, de los 112, 112 que tengo, 100 students, solamente 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 boys. Ok, 5 boys, no more. Ok, but don't worry, ese se inicia, ¿ya? Muy bien, chicos, chicas, girls, boys, guys. Ok, chicos, en general, guys. Take care, thank you so much. Les espero, sí, si gustan venir a mi seminario virtual o presencial, yes, me avisan. Yo voy a estar enviando mis publicidades y por mis estados, yes. Y la próxima semana, the next week, vamos a estar viendo la práctica, ¿ya? ¿Les parece? Yes, because the time. Okay. El tiempo es el tiempo, sí, vayan avanzando. ¿Les parece? Y la próxima semana hacemos two practice, ¿ok? Las dos prácticas, tanto de los regular y de los irregular verbs. Y cerramos ahí con el present simple, ¿ok? Muy bien, thank you, Kelly. Thank you so much, everybody. Me gustaría tomarles una captura. Yes, please, denme ese privilegio. Ya, yeah, ¿ok? One, two, three. Ok, muy bien. A ver, a ver, a ver. Aquí, okay, uno más. Okay, ese queda, creo. Thank you very much. Ok, and take care. Cuídense, cualquier cosita me avisan, ¿sí? Estoy para ayudarles, ¿ya? Bye bye, see you. Finish. Finish.